En otro tema, Bolivia defiende su derecho a utilizar y beneficiarse de recursos naturales de su territorio. Nos cuenta los detalles nuestro corresponsal permanente, Freddy Morales. Estas aguas se han convertido en los últimos años en el segundo tema de polémica entre Bolivia y Chile, después del reclamo boliviano de salida al mar. Son las aguas de las vertientes del Silala, en el departamento de Potosí, al suroeste del país. Las aguas del Quetena constituyen un manantial o manantiales que surgen de bofedales, es decir, no son propiamente un río, sino emergen de la tierra y nacen en territorio boliviano con aguas propias. Por tanto, no están bajo el régimen de ríos internacionales o aguas internacionales, sino más bien de aguas propias. Chile construyó diques artificiales para guiar las aguas a su territorio, primero para el ferrocarril y luego para que privados las comercialicen en ese país. Bolivia exige una compensación económica y ha decidido realizar obras en la zona altiplánica para aprovechar el recurso natural. Segundo a segundo discurren aproximadamente 200 litros al lado chileno sin que haya beneficio para Bolivia. El gobierno boliviano anunció que impulsará una serie de obras en base a las aguas del Silala. La primera es la cría de truchas y no ha descartado llevar el tema a estrados internacionales para exigir compensación. Vamos a ir evaluando con la con Diremar, con el doctor Lanchipa, con las autoridades para ver toda esta estrategia de defensa, de reivindicación, que no solamente pasa por lo marítimo, sino por también los recursos naturales que han sido aprovechados de manera injusta, impuesta. Hace 3 años, los gobiernos de Bolivia y Chile avanzaron en una propuesta para que Chile pague 15.000 dólares diarios por la mitad del caudal. En tanto, se realizaba un estudio para definir el destino del otro 50%. Esas negociaciones quedaron truncadas. Freddy Morales, Telesur, Bolivia.